camino de otro tiempo más feliz te trae de nuevo aquí. Bueno, mi nombre es Dilana Rodríguez, tengo 20 años. Mi experiencia cantando, más o menos desde que tenía unos 12, 13 años, cuando ingresé al colegio. Como a los 16 años conocí a una profesora de canto, desde eso recibo clases con ella. Actualmente canto en la banda de mi iglesia. Bueno, muy feliz, fue una sorpresa demasiado grande, de verdad que no me lo esperaba. Creo que este proyecto me va a llenar de mucha experiencia, es una gran oportunidad para mí. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Hola, mi nombre es Mariela Navarro, soy de acá de Pérez, tengo 27 años, trabajo como instructora en el gimnasio CURPS, tengo un chico de 8 añitos y estoy casada desde hace un año. Súper feliz, estoy muy emocionada, súper contenta, de verdad que es una sorpresa increíble, me alegra ser parte de esta nueva familia, este nuevo proyecto de Armando Román. De verdad que hasta que siente uno el corazón que se le sale del pecho de la alegría. Anna, my darling, I will follow you into the sunrise. Hola, mi nombre es Mariana Salas, tengo 15 años, soy de Villanueva y estoy muy feliz de que este proyecto se vaya a hacer y que nos hayan incluido en esto, me hace mucha ilusión y le vamos a poner muchas ganas todos para hacer que esta familia se haga tan bonita y nuestras voces se escuchen por todo lado y a todos les guste mucho lo que hacemos. Gracias. No sé cómo explicar lo que pasamos. Soy Felipe Ortega y tengo 23 años, soy cantautor y compongo desde que tengo 15 años. Mi familia es una familia de músicos y soy el menor, el número 8. Estoy súper contento porque sí, se fijaron en nosotros y nos dieron esta oportunidad de participar en este disco y toda la experiencia. Luna herediana, buscaste mis ojos negros. Buenas, yo soy Mauricio Calderón y pues ahora soy parte de este lindo proyecto del disco comunitario que acaba de lanzar Punto Cero y pues estoy súper agradecido, me siento realmente muy feliz, no me esperaba la participación dentro del disco y pues ahora estamos acá y quiero poder aportar, también aprender mucho. Puedo mirar la inmensidad, la claridad que crece. Mi nombre es Jason Corrales, tengo 32 años. Soy de Palmares, vengo de una familia de músicos y agradezco a Armando por este proyecto que nos dio la oportunidad y muchísimas gracias y espero que dar lo mejor de mí y que todo el grupo podamos hacer un proyecto bastante exitoso. Ellos son los 6 jóvenes quienes fueron seleccionados para participar en el primer disco comunitario Punto Cero 2019 a cargo del cantautor generaleño Armando Román. Para este proyecto se recibieron 56 propuestas, de las cuales se seleccionaron 12 y luego esos 6 muchachos. Y este proyecto es parte de una iniciativa que me surge el año pasado para desarrollar con mi marca Punto Cero. Y a través de las redes sociales hicimos una convocatoria al pueblo de Pérez Celedón y a todos sus talentosos artistas, algunos que estaban escondidos ahí en sus casas. Así que les garantizo un disco maravilloso, lleno de unas voces privilegiadas y lleno de colores, de mucha diversidad musical. Va a estar lindísimo, estoy súper emocionado. Esos artistas participarán de todo un proceso de formación y grabación de canciones. Acá a agosto vamos a estar trabajando en talleres de canto, de armonía, composición y un montón de capacitaciones. Dentro del equipo también tengo a mi hermana, que es antropóloga, y a una amiga, Andrea Guadamuz, que es trabajadora social, y vamos a desarrollar también talleres de emprendedurismo y una serie de cosas para que ellos tengan un acercamiento a todo el ecosistema musical, todo lo que implica ser artista. Y es que en TV Sur Canal 14 apoyamos el talento del cantón y por eso formamos parte de este gran proyecto. Canal 14 es patrocinador exclusivo. Le vamos a dar a través del canal cobertura total a todos nuestros movimientos
y así que los vamos a estar llamando cada vez que tengamos un producto terminado, una canción terminada, una sesión en el estudio, trabajos, talleres, lo que sea. El disco esperan que esté listo en agosto y el nombre será definido entre todos los participantes.